¿Te gustaría estar en los oídos de todo el mundo de manera rápida y económica? Hacemos tu publicidad. Contacto 096-1942-31. 096-1942-31. ¿Cómo andan, queridos amigos? ¡Qué felicidad! ¡Qué divino! ¡Qué hermosa tarde de sábado que estamos viviendo, chiquilines! Pero yo no sé si será porque me estoy poniendo más viejo, o los días se nos van volando, o debe ser por la alegría que irradiamos nosotros acá. La primavera también. La primavera está pegando muy fuerte, ¿eh? Muchas personas, las mariposas, los mariposos, bueno, no sé cómo se llaman. Bueno, nos contaron, chiquilines, la última, que nuestro productor Manolito consiguió novia. Y es que la primavera da para eso, da para... Bueno, pero en este momento estamos para disfrutar buena música, para compartir. Nos contaron, que nos va a contar la compañera ahora, que se nos agregó mucha audiencia de otros lados, aparte de la que tenemos con nuestro amigo Sergio García, nuestro maestro Sergio García, de Nostalgias Tropicales por la Cotorra FM 94.3. Así que mucha gente de Nostalgias Tropicales se ha sumado a nuestro programa, así que le damos la bienvenida. Que vean realmente el material que nosotros difundimos para hoy. Pero bueno, compañera Iris, cuéntenos cómo se vino para hoy. Feliz, bueno, con este sábado hermoso que hemos pasado, o que estamos pasando, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Como usted dice, venimos con toda la energía para darle un buen programa a nuestra audiencia. Y felicitamos a nuestro productor. Y a nuestro productor que tiene novia. Nos va a tener que presentar y se la vamos a presentar a la audiencia. Pasa que no es fácil. Las personas de Europa tienen ese ángel que tienen, bueno, cuánto de actores. Pobre ángel, cayó en las redes de Manolito. Claro, aparte es una persona tan fácil de conquistar que no sé, la verdad que... Ay, Manolito. Bueno, le damos la bienvenida a Sebastián. ¿Qué dice Sebastián? Bueno, muy buenas noches, gente, esperemos que estemos bien. Bueno, les cayeron, me imagino, muchos chiquilines a pedir golosinas, ¿no? Espero que no le hayan hecho truco. Estamos hablando que hoy 31 es noche de Halloween, ¿no? Hay que prepararse con las brujas, ¿eh? Ojo con las brujas, ¿eh? No me hable de eso. ¿Qué pasó? ¿Qué? Se ha embrujado. Dejemos las brujas en casa. Se acercan ustedes. Dejemos las brujas en casa. Bueno, hoy tenemos un programón. Vamos con la segunda parte de charanga, dedicada para la gente del norte. Vamos a estar con grupos de Artigas, Paysandú, y vamos a estar con el centro del país, con la gente de Durazno. Así que bueno, vamos con el primer tema de la segunda parte de charanga, que es... Y tenemos a Sonido Caracol. ¿Qué tiene la noche? Canta Yato Ramos, año 2008. ¿Vamos al tema? Y para todos los bailadores esta noche, que siga la fiesta. ¡Sí! Con el sabor de la gran banda para ti, Caracol. ¿Qué tiene la noche? Cósmica virtud que envuelve mi cuerpo de una mágica inquietud. ¿Qué tiene mi gente? ¿Qué tiene Caracol? ¿Qué tiene esa banda que te toca el corazón? Tiene cuando suena una cadencia misteriosa y una cancioncita que se vuelve pegajosa, y tiene una dulzura que se vuelve contagiosa. Por eso minera cuando baila así que goza. Y que tiene la noche que a los hombres enloquece, con los labios rojos esperando que lo bese. Que tiene los hombres después en la mañanita, un amor que sueña deshojando margarita. Que tiene la noche que a los hombres enloquece, con los labios rojos esperando que lo bese. Que tiene los hombres después en la mañanita, un amor que sueña deshojando margarita. Y seguimos gozando así. Eterna juventud, que tiene mi gente, que tiene este lugar, que tiene mi negra que no la puedo olvidar. Tienen sus ojitos propiedades milagrosas y una cinturita se me antoja deliciosa. Y tiene la gran banda una cadencia misteriosa y una canción.
margarita que se vuelve pegajosa. ¿Y qué tiene la noche que a los hombres se enloquece? Unos labios rojos esperando que lo bese. ¿Qué tiene los hombres después en la mañanita? Un amor que sueña deshojando margarita. ¿Qué tiene la noche que a los hombres se enloquece? Unos labios rojos esperando que lo bese. ¿Qué tiene los hombres después en la mañanita? Un amor que sueña deshojando margarita. ¡Sí! ¡Sabroso! Mira cómo se goza, mira. ¿Qué tiene la noche que a los hombres se enloquece? Unos labios rojos esperando que lo bese. ¿Qué tiene los hombres después en la mañanita? Un amor que sueña deshojando margarita. ¡Ahí! Díselo, maestro, díselo. Sabroso, sabroso. Llévala, llévala, llévala. ¡Sí! Bueno, la verdad que, bueno, el Chacho, ¿qué tiene la noche, verdad? ¿Qué secreto tendrá la noche? ¿Pero qué? Yo no quiero hablar, porque si la noche, si la noche hablara... Usted tiene más noche que Drácula. Usted sí, ¿eh? Bueno, usted, la verdad que sí. Lamentablemente, si yo hablo, termino separado. Por eso mejor, sí, sí. Las palabras mejor que queden ahí encerradas en... Encerradas en la mente. ¿Le gustaron esas? Encerradas en la mente. Bueno, Seba nos contaba que tenemos toda la onda del norte. Claro. Tenemos, pero también tenemos, Seba, mirá, tenemos, vamos a llegar hasta Minas. Por supuesto. Vamos a estar, sí, vamos a estar por el centro del país. Hasta Minas. Mirá esto, tenemos a Ágata, la orquesta de Minas, que su director es Julio Denis, hablando con nuestro corresponsal del interior, Walter Gonzalo Tord, ¿está? Walter Gonzalo Tord, nuestro amigo corresponsal que maneja toda la parte de charangas del interior. Bueno, Gonzalo siempre está, le mandamos un saludo, siempre está prendido ahí e informándonos siempre en cuanto a los temas de las charangas del interior, que la verdad, ahora en estos tiempos de ahora no se le están dando mucha difusión. Hubo un tiempo que las charangas le daban bolilla. Acá en Montevideo sí se le daba importancia en un tiempo. Donde se le está dando, que yo veo que pasan seguido, es en el canal A más B, el canal centralizado que entra a casi todo el Uruguay. Ahí sí, ahí se está pasando bastante material de charangas, de grupos que uno no conoce, sinceramente que no conoce, que uno dice, ¿quién es? Pero por radio... No, acá no, por radio lo que charanga... Hubo una FM líder en su tiempo, que ahora es imposible. Bueno, como les comentabas, vamos a disfrutar este grupo que me comentaban que tiene más de 40 años. Es llamada por la... Manolito tiene 35. Nuestro productor tiene 35, no tiene 40. No. 40 años tiene la charanga grande del interior. Así es llamada. Y hablamos de Ágata. Y escuchen qué tema, a ver, ahora justamente ustedes hablaban de la primavera, hablaban de que Manolito tiene novia ahora. Mm. Bueno, a ver, Manolito, disfrute este tema que seguramente a su enamorada le va a encantar. La voz de Martín Piña, un referente, Eclipse Total del Amor. Opa, y qué romántico si se puso. Vamos. De vez en cuando siento que me estás olvidando y que no regresarás. De vez en cuando siento que ya estoy muy cansado de estar solo y de escucharme llorar. De vez en cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros años correr. De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder.
buscas mis ojos sin preguntas cómo estás. De vez en cuando muero de rabia y de celos, pero nunca te lo dejo saber. De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder. De vez en cuando siento enloquecer. De vez en cuando siento enloquecer. Una historia feliz y ahora es solo un cuento de horror. Nada que decir, eclipse total del amor. Eres una vez una hazaña viví y ahora ya no tengo valor. Yo nada que decir, eclipse total del amor. Y desde mi corazón, para que nunca te olvides, Agatha. Bueno, me contaron que Manolito quedó impactado. Qué tema, y la verdad, muy linda letra. Se puso romántico allí atrás. Sí, ya ni habla, ya quedó, quedó. Hay que aclarar que la versión original es de Bonnie Taylor, en inglés. Eclipse total del corazón. No sé por qué acá se le puso Eclipse total del amor, pero en sí el verdadero nombre es Eclipse total del corazón. Bueno, sí, está. Pero un clásico en los oldies en inglés. El corazón románticos y el amor están los dos juntos. Totalmente, pero aparte digo, pero la versión está muy linda, muy linda, muy bien hecha. Bueno, ¿y qué les parece si seguimos con la parte romántica? Digo, la verdad que nos vinimos hoy. Yo creo que la gente del interior especialmente, que la verdad hoy hicimos un festival de charanga del interior, cosa que
les va a parecer medio raro, porque la verdad, la gente del interior como que está olvidada. Bueno, nosotros acá esperemos que la gente le agrade este programa, que le dé mucho me gusta, que nos diga su comentario, porque sabemos que acá también en Montevideo hay mucha gente que está viviendo del interior, está viviendo acá en Montevideo. Y obviamente añora todos estos temas, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parece si nos vamos al norte, como dijera Sebastián? Una banda que en lo personal yo ni la conocía. No sé si llegó acá a Montevideo a promocionarse. Me refiero a Los Ángeles de Artigas, ¿tá? La orquesta de José Enrique Escobal, del álbum 25 años. El tema se llama Vuela, Vuela para otro rumbo. Lo compartimos. Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente. Fue imposible olvidar que algún día yo te quise. Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste. Ayer supe que las despedidas son muy tristes. Nunca me imaginé que antes de llevar en su viaje aquellas ilusiones que de niño nos juramos. Todos tus sentimientos y me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de tu vida. Desde entonces no supe si algún día regresabas. Los amigos del pueblo preguntaban si volvía. Llorando di la espalda, no les supe decir nada. Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste. Mírame y dime si ya me olvidaste. Me marcharé con los ojos llorando. Después le pregunté a la luna, me dio la espalda y intento ocultarse. Hasta la luna sabe que me amaste. Hasta la luna sabe que aún me ama. Y vuela, vuela por otro rumbo. Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Se ha casado. Es triste ver que un tren se aleja y en él se va lo mejor de tu vida. Dime el motivo de tu despedida. ¿Por qué te fuiste dejándome en pena? Un día recibí tu carta, quise leerla y era un hoja en blanco. Pues de tu vida nunca supe nada. ¿Cómo preguntas que si aún te amo? Y vuela, vuela por otro rumbo. Bueno,
Casi volamos alto nosotros también acá. Está lindo. Manolito estaba pegado en el techo. ¿Qué les pareció el tema, la verdad? Impecable. Está bueno el tema. La versión. La versión, original es de otro lado, creo que es mexicana, si no me estoy equivocando, es un artista mexicano. Pero está bueno, y es un grupo que sinceramente, como dijo Néstor, yo al menos no lo conocía. Yo lo había escuchado en bachata. Sí, es una bachata, sí, ahora que me estás diciendo. Pero este tema, este grupo, yo no lo conocía. Por eso te digo, si habrá grupos que uno no conoce, que encuentra de casualidad. Bueno, y cuán agradecida debe estar nuestra audiencia, ¿verdad? Nuestros amigos, de que saquemos del baúl y disfrutemos todos estos grupos que lamentablemente por algo, no sé, nunca llegaron a Montevideo. Bueno, como le dijimos antes, nosotros lo estamos disfrutando acá, las versiones, los covers están muy bien hechos, porque la verdad que es muy buena la orquesta como suena. Esperemos que la gente esté disfrutando como lo estamos haciendo nosotros. ¿Qué tiene por ahí, querida? Bueno, ahora tenemos otro grupo, grupo Mogambo tenemos. Un grupo ya tradicional en el norte. Sí, y canta una dama. Miriam Brito canta Usted Señor. Un clásico, uno de los primeros álbumes que puso en Sondor la gente de Mogambo. La reina de la cumbia. La reina de la cumbia. La segunda mujer que se dedicó a cantar luego de María la Muñeca que Canta. Fue la segunda referente, vamos a decir la verdad. Sí. Bueno, vamos al tema. ¿Usted, señor? Es del álbum Incomparable del año 1985. De sus primeros temas. Ahí está, ya iba a decir, es uno de los primeros temas de Miriam Brito. Vamos al tema. Lo abrace, que lo quiera,
que me entregue a sus deseos de mil maneras, que le dé mi corazón sin condición. Pero no, yo no beso, yo no abrazo cuando quiera, aunque me muera de pena esperando por su amor, aunque me muera de pena esperando por su amor. Vamos a otro tema muy lindo también, este sonido profesional, Agua sobre Agua, canta Mario Silva. Otra orquesta del norte, la verdad que sinceramente sonido profesional, una linda orquesta, y para mí, compañeros, para mí, con uno de los referentes, digamos, de los cantantes en el norte, Mario Silva, digo, la verdad que una persona que sinceramente dejó su marca. Sí, lo sigue actualmente, ahora creo que está radicado en Cerro Largo, pero es uno de los referentes en el norte. Sí, vamos a hacer una aclaración. Como son charanga, no son orquesta, son grupos, no orquesta. Orquestas son lo que es Sonora, vamos a aclarar. Decir no decir orquesta, vamos a decir charangas son grupos. Grupo. O bandas. Vamos a decirle mejor grupos. Grupos charanga y orquestas la Sonora. Claro, vamos a aclarar eso. Bueno, muy bien. Bueno, y tenemos otro grupo. No, pero tenemos que pasar por el amigo Mario Silva. Mario Silva. Ah, es si verdad no que no habíamos tocado el tema. ¿Cómo se llamaba, compañera, el tema que canta? Agua sobre agua. Bueno. Vamos a él. Agua sobre agua, no cura ni lava. Ya ves que con el llanto no lograste nada. ¡Cumbia! Y de nada sirvieron tus lágrimas. Todo empieza de nuevo. Gracias a Dios, con lo que uno tira, otro
vida, porque aquí en mis brazos estás más bonita. Gracias a Dios que ese tonto no te cuida, porque aquí en mis brazos estás más bonita. Con lo que uno tira, otro suspira. Con lo que uno deja, otro festeja. Gracias a Dios que ese tonto no te cuida, porque aquí en mis brazos estás más bonita. Bueno, volvimos con el tema este de Mario Silva, Agua sobre Agua, del álbum Amor, Amor, editado por Son del año 1994. Bueno, vamos a explicar un poquito a la gente que capaz que no conoce. Y la diferencia entre charangas y la sonora. Las sonoras son orquestas y son sonoras porque tienen instrumentos de viento. Y por lo general los instrumentos que tienen las sonoras son trompetas, trombón, pailas, tumbadoras, bajo, teclados. Esos son. Y después los accesorios, el güiro y la campana. Las charangas se componen de instrumentos más bien. En la parte de percusión, algunas charangas, sobre todo las del norte ahora, tienen la parte eléctrica. O sea, que la tumbadora es eléctrica, las pailas son eléctricas, obviamente que el teclado es eléctrico. Se compone por guitarra, que la sonora no tiene guitarra, entonces tiene guitarra, tiene bajo y no tiene accesorios, obviamente. No tiene instrumento de viento. Claro, el instrumento de viento, quien lo hace simulando, es el teclado. El piano. El teclado. Así que, así como se compone lo que es una charanga con lo que es una sonora. Las sonoras rigen dentro de lo que viene a ser Montevideo, porque el montevideano está acostumbrado a lo que es las sonoras. El interior está acostumbrado a lo que es la charanga, porque la charanga es cumbiera, acá es plenera. La gente del interior le puede gustar la plena o no, pero te la llevo, pero te la llevo hasta por ahí nomás. Aparte, como dijo Seba, las charangas más bien siempre fueron, digamos, no sé si decir creadas para el interior, para las tanguerías. Y también, como decía Seba, es el ritmo más, más cumbia, más ritmo más colombiano. Sí, más suave, más suave todo. Claro, más, digamos, como decía él, tema más, o sea, un género diferente a la guaracha, a la plena. Bueno, así que como dijimos, nuestra música tropical está compuesta por dos ramas: las sonoras y las charangas, que es lo que estamos compartiendo ahora. Muy bien, compañera, ¿qué tiene por ahí para seguir deleitando, bueno, a nuestra gente, que me imagino que debe estar gozando de estos recuerdos que habrán dicho, ¿de dónde sacaron esto? Qué alegría que aún le estamos dando vida a todos estos temones que... ¿Quién de nosotros no bailó? Yo era chiquito y bailaba todo esto. Ah, muy bien, me parece. Ahora tenemos un tema... ¿De qué se ríe, compañero? Oiga, usted va a varios programas, perdón. Usted va a varios programas y dice usted era chiquitito. A ver, vamos a empezar a mentir. Sí, bueno, usted me lleva, yo le llevo un año más a usted. Y en esa época teníamos entre 18 y 19 años. No pensemos que usted era chiquitito. No, perdón, Seba. Él a lo mejor quiere decir cuando salió el tema que era chiquito. No, ya era grandecito cuando salió. Ya era grandecito, pero a su vez era para bailar, no era chiquito. Lo que pasa es que. Yo andaba con la mamadera y ella bailaba la cumbia. ¿Quién lo bailó? Bueno. Sí, la de 5 litros. Sí. ¡No! No aclare. No, clarete, tinto lo que viniese. No. Bueno, continuamos con la compañera. Basta. Bueno, como le iba diciendo, tenemos al grupo Remo y un saludo muy especial para una compañera de trabajo, la maestra Graviela, que me dijo hoy, y yo no he escuchado que me hayas pasado ningún tema, que me haya dedicado el programa. Bueno, entonces este tema, porque es muy lindo tema, te lo voy a dedicar para ti, Gabriela, y se llama Una Rosa Lo Sabe. Canta Daniel Fernández y es del año 1995. Vamos al tema y que lo disfrute Graviela.
te juro que te quiero, no sé cómo negarlo. Te juro que me muero si no puedo gritarlo. Tal vez en un momento llegué a lastimarte, pero debes saberlo, soy parte de tu carne. Desde el primer minuto tus ojos fueron míos, por donde miro el mundo con un color distinto. Mientras te alzo de nuevo el cielo de mi vida, hoy tienes todo aquello que nadie se imagina. Eres tú nadie más a quien quiero amar, que una rosa lo sabe. Me podrán preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande, muy grande. Eres tú nadie más a quien quiero amar, que una rosa lo sabe. Me podrán preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande, muy grande. Rosa lo sabe, que a través de tus ojos miro el mundo, amor. Una rosa lo sabe. Desde el primer minuto tus ojos fueron míos, por donde miro el mundo con un color distinto. Mientras te alzo de nuevo el cielo de mi vida, hoy tienes todo aquello que nadie se imagina. Eres tú nadie más a quien quiero amar, y una rosa lo sabe. Me podrán preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande, muy grande. Eres tú nadie más a quien quiero amar, y una rosa lo sabe. Me podrán preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande, muy grande. Eres tú nadie más a quien quiero amar, que una rosa lo sabe. Me podrán preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor es muy grande, muy grande. Eres tú nadie más a quien quiero amar, que una rosa lo sabe. Me podrán preguntar, no te voy a engañar, pues mi amor. Bueno, la verdad me encantó esta versión cantada por su director Daniel Fernández, el abogado, no sé si todos, bueno, no. la gente del norte, obviamente, ¿quién no va a conocer al doctor Daniel Fernández, que es su director, que en esa época le daba muy bien a los covers, andaba muy bien? ¿Sabe que eso no la hizo esta versión en ese mismo año, no? Sonora Palacio. Exactamente. Pero no es por criticar ni nada. Si me tengo que quedar con cualquiera de las ovaciones, me quedo con esta versión. No, aparte, ¿cómo sonaba? Sigue sonando porque creo que sigue en vigencia Grupo Remo de Artigas. Grupo Remo sí. Pero en esa época, a ver, Seba, hubo por algo en una emisora líder en nuestro país, en esos años, los grupos de Artigas, como notamos hoy, ese grupo nuevo que disfrutamos con la familia, con los amigos. Artigas como que es un emporio de orquestas. Aclaremos, orquestas no. De banda, no va a ser fácil para mí en este programa. Vamos a volver a aclarar. Bueno, un emporio de bandas de la cual varias triunfaron acá en Montevideo. Sí, y tuvieron inclusión en los álbumes de Mundo Tropical, de la 93.1, el FM Inolvidable, con una seguidilla. Ahí entró Sonido Profesional, entró Mogambo, entró también Remo, también entró Ágata. Le dieron mucha prioridad a la charanga. Estaba compartido con entre sonora y charanga. Bueno, pero ahora es correcto lo que tú decís, Eva, pero estamos hablando de Artigas. Sí, sí. Artigas en especial, hablando justamente con Walter Gonzalo Tor, nuestro corresponsal de Cerro Largo, nos contaba, Artigas es
fue un emporio de bandas que triunfaron y muchas que no tuvieron promoción como la que escuchamos hoy nosotros acá. Bueno, ¿qué más tiene, compañera, por ahí? Tenemos otro tema, y que se lo voy a dedicar a una persona del interior también. Es Juanco de Paysandú este tema, y se lo voy a dedicar también a un olimareño que corre, que es de Yerbalito, se llama el pago de él, donde está Yerbalito, y el agua más clara del Uruguay sale de ahí, de Yerbalito, y corre por entre las piedras allá, y que me dijo que me iba a mandar un video de la zona donde él está, donde él vive allá, para que la gente de nuestra audiencia lo vea como es. Tenemos Llorarás, se llama. El álbum es de Llorarás, del año 1986, editado por Sondor. Así que vamos, Llorarás, para el señor Hernán Lemos. De Huanco de Paysandú. Sí, mi amor, yo sé que al oírme, tú te acordarás de mi amor y llorarás por mí. ¡Ingrata! Jugaste con mis sentimientos, jugaste con mi corazón. Ingrata, y aún pretendes que siga creyendo en tu amor. Yo me creí de tus besos y a todo me entregué, y ahora mi alma angustiada reclama venganza por tu proceder. Llorarás, claro que sí, yo sé que llorarás. Tendrás que pagar por el daño que hiciste a mi corazón. Llorarás, yo sé que llorarás. Yo sé que algún día vendrás ante mí implorando perdón.
hermoso tengo hermoso tema, perdón, Huerta. Y eso que no hemos tomado nada. Sí, digo, usted dice que no ha tomado nada. No, es que ahora, si Dios quiere, ahora que nuestro productor está enamorado, creo que vamos a salir a festejar este sábado en la noche. Ya la hora lo permite. La gente, me imagino que debe estar picando algo, deben estar escuchando, viéndonos a nosotros también. Seguro. Y alguna cosita deben estar tomando, algún mate, algún alcoholito. Hay que disfrazarse. Recuerden que hoy es 31, el día de Halloween. Hay que salir disfrazado. Ya con nuestra pinta nomás, si queremos. Ya estamos pronto. No nos dan caramelo, nos dan un surtido si salimos de aquí. Tomen, pónganle. Nos dan una cesta y salimos nosotros ahora con nuestro productor. Contale que nos vayamos, nos dan de todo. Bueno, queremos mandar un saludo a nuestro amigo que nos está mirando. Recién nos mandó un saludo nuestro colega y compañero Julio Fernández y el mundo de la moda. Así que bueno, querido, recién nos mandó un mensaje que nos está viendo, que le encanta esta época de las bandas del interior, porque él me contó que tiene muchos amigos en el interior. Bueno, ¿hasta dónde llega Julio Fernández y su mundo de la moda? Hasta todo el interior. Así que bueno, muchas gracias, querido Julio, te mandamos un abrazo. Compañera, ¿qué tiene usted para seguir deleitando nuestros oídos? Ahora nos vamos para la zona este, para Varela. Burbujas de Varela. ¿Qué tiene él que no tenga yo? Se llama. Canta Juanjo Rodríguez, álbum. De burbujas de Varela, del año 1996. Esta sí la bailaba yo. Pero debe tener plata. Sí, debe yo tener creo plata. Que la diferencia que acá, que la diferencia del productor con nosotros, que es eso. Por ahí están todas las chiquilinas ahora esperando afuera. Que... Bueno, este tema vamos a dedicar para la gente de 33, porque Varela está pegadito a 33. Oh, muy bien. ¿Ah? Así que vamos a, ¿qué tiene él que no tenga yo? Muy bien. Thank you.
Bueno, chiquilines, bueno, esperemos que sigan disfrutando estos temones. La verdad que la gente de, me dijiste tú, es de 33. Casi 33. Casi. Es de Varela, La Valleja. La Valleja. Llegando a 33. O sea que estamos llegando a un departamento que, la verdad... Sí, de la este, zona este. Este grupo, la verdad, yo no me acordaba casi. Así que bueno. ¿Y toda... si no? Continúa la actualidad, Burbuja de Varela. Pero otra integración, ¿no? Esperemos que la gente, bueno, que disfrute todo esto. Y justamente mañana domingo pueden disfrutar, la cita es con nuestro maestro y amigo Sergio García y sus Nostalgias Tropicales en la 94.3 FM La Cotorra o www.lacotorrafm.com y disfruten ese programa que la verdad que está nuestro maestro Sergio y la verdad que queremos compartir ese programa donde nosotros salimos con Sebastián y si habremos aprendido montones de cosas que hoy nos ve todo el mundo. Gracias a nuestro maestro Sergio. Y aclaremos que Sergio está soltero también. Sí. Bueno. Así que todas las chiquilinas del mundo le mandan un mensaje que Sergio tiene 3 teléfonos para atenderlo. ¿Podríamos pasar un número para que le envíen mensajes para pedirle los temas, como él dice? Va 100% en vivo el programa, de 11 a 15. Y la repetición es los viernes de madrugada, de 0 hora a 4 de la mañana. Gracias. Bueno, compañeras, bueno, seguimos deleitando a nuestros queridos amigos. Sí. Esa banda, bueno, esa banda yo la bailaba también cuando era chiquito. No era bebé, era un poquito más grande. Tenía 15 años. No, 13 años. Usted ahí ya tenía 21. En esa edad era más chico. 21 ya tenía. Ya era más chico. Bueno. Compartimos. Vamos a dejarle edad quieta porque ahí está, ya está. ¿Sabe qué tenemos ahora? Los Indómitos tenemos. Tonta sobre tonta. ¿Le gusta ese tema? Sí, un grupo de Durazno, ¿verdad? De Durazno. A ver, todo en el corazón del... ¿Sabe qué? El álbum, ¿cuál es? El corazón del país, ¿no? Durazno es en el corazón del país. Sí, ahí más o menos, ahí. Sí. Ah, yo anduve por ahí también. Ah, bueno. Bueno, Los Indómitos, en esa época andaba por todos lados. Bueno, perdón. Se ve que tomó un vinacho mismo, que no se calla usted. No, que vamos así a tomar. Ahora lo que no vaya muy joda por ahí. Bueno, déjeme presentar el tema, sí, por favor. Los Indómitos, Tonta sobre Tonta, álbum Corazón Contento, ¿qué le parece? Año 1997, editado por Sondor y el dueño es Chichilo Hernández. Vamos al tema Tonta sobre Tonta. Engañar de nuevo con el corazón. Perdónate mis errores, mi falta de amor. Otra vez dijiste sí y al hacerlo te mentí. Y en mi trampa nuevamente yo te vi. Otra vez llamaste a mi puerta sin mirar atrás. Después de haber prometido no verme jamás. Si el amarme fue tu error, volver conmigo fue peor. Es una vida blanco y negro, sin color. Tonta, pobre tonta, una soñadora, que a pesar de todo, siempre cree en el amor. Tonta, pobre tonta, una soñadora, que vive apostando al corazón. El sabor de Los Indómitos para ti. ¡Tonta! ¡Ah! ¿Cómo pude yo engañarme sin pensar en ti? Siendo el rey de la mentira, ¿por qué te mentí? Y dejé que la pasión, cómplice del corazón, dominará totalmente mi razón. Otra vez llamaste a mi puerta sin mirar atrás. Después de haber prometido no verme jamás. Si el amarme fue tu error, volver conmigo fue peor. Es
es una vida blanco y negro, sin color. Tonta, pobre tonta, una soñadora, que a pesar de todo, siempre cree en el amor. Tonta, pobre tonta, una soñadora, que vive abusando al corazón. Lleva este ritmo, lleva. Sí. Tonta, pobre tonta, una soñadora, que a pesar de todo siempre cree en el amor. Tonta, pobre tonta, una soñadora, que vive apostando al corazón. Tonta, pobre tonta, una soñadora, que a pesar de todo siempre cree en el amor. Tonta, pobre tonta, una soñadora, que vive apostando al corazón. Tonta, pobre tonta. Bueno, bueno, buenísimo, buenísimo. La verdad que... Vamos a aclarar que el tema este estuvo seleccionado en el álbum volumen 4 de Mundo Tropical. En el álbum volumen 4 estuvo el tema de Los Indómitos, Tonta, Pobre Tonta. A través de ese tema yo conocía a Los Indómitos. Yo no los conocía a Los Indómitos. El único tema que le estaban pasando, mejor dicho, a Los Indómitos, de todo el material que hay en Sondo editado, es este. Después no se pasó más nada de Los Indómitos. Es más, uno decía el grupo Los Indómitos, digo, a la miércoles, y ese nombre, y después uno va, entra en el canal de Sondor TV y se entera que hay 4 álbumes de Los Indómitos. ¿Y por qué no se pasaba tema? Yo lo conocí, ya estaba. Yo lo conocí hace mucho tiempo y tuve ese disco, y tú sabes el tema que yo te... Claro, obviamente que yo también antes consumía mucho charanga, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si volvemos al norte, que justamente hablamos del emporio, de las bandas? Nos vamos hacia Artigas. ¿Qué había por ahí? Una orquesta, banda muy que sonaba muy bien. Cabanda era la banda que había. Y el tema es Amor se escribe con llanto. ¿Qué les parece? ¿No usted la dejó la novia alguna vez? A mí, ¿se lloraba o no? Mejor no hablemos, porque si yo cuento mi historia... No cuente, vamos primero, a ver entonces. Primero, si yo cuento mi historia, hoy voy a dormir afuera. Y segundo, a Cupido lo van a... a Cupido, varias personas, lo saben, sí. Lo van a agarrar y lo van a colgar. O sea que mejor no contemos, mejor no cuente. No cuente. Mi único consuelo que yo no usaba pañuelo, yo usaba sábana. Bueno, vamos al tema. Amor se escribe con llanto, del año 1995. Álbum que es Poder, editado por Sondo. Vamos al tema. Sé que de todos los hombres soy el que más te ha querido, pero también que de todos soy el que más ha sufrido. Y también es bien sabido que amor se escribe con llanto. Cuando quien dice te amo un día te dice adiós. Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón. Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor. Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí. Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti. Sé que de todos los hombres soy el que más te ha querido, pero también que de todos soy
el que más has herido. Soy el que más más quisiera un día verte volver. Soy el que menos merece privarse de tu querer. Amor se escribe con llanto, con llanto del corazón. Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor. Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí. Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti. Amor se escribe con llanto del corazón. Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor. Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí. Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti. Bueno, volvimos. Bueno, muy lindo el tema, muy linda la versión. También integró el volumen 4 de Mundo Tropical, este tema. No, perdón, el volumen 2 de Mundo Tropical. Bueno, este tema, Amor se escribe con llanto, es de una banda mexicana que era Los Guardianes del Amor. Los Guardianes del Amor. Yo tuve el gusto de ver este grupo en vivo en Buenos Aires en el año 1996. En un baile paraguayo, por la zona de Constitución en Buenos Aires. La verdad que la banda sonaba muy bien, o grupos gruperos, como le dicen en México, que vienen a hacer chalanga. Porque hay mucho bandoneón, la verdad que el el espectáculo fue muy bueno. A la gente, sobre todo de Paraguay, le encantaba ese estilo de música. Y la verdad que me gustó, fue un 100% vivo, duró creo que una hora y media ese espectáculo, y la verdad que yo tuve un álbum de ese. Era un mano a mano con Bronco, digamos. Exactamente. Bueno, exactamente. Chiquilines, creo que como todo lo bueno se termina, bueno, se termina lo bueno, digo, para la gente, porque va a decir, mira, por lo menos se fueron estos plomos. No, no creo. Seguramente habrán disfrutado esta música. Bueno, nosotros ahora vamos a disfrutarla de algún líquido, ahora el productor nos va a invitar a tomar unas cositas, así que nos vamos. La invitación es para el día miércoles a la hora 18. Sí. Espero que hayan pasado bien. Que invite, compañera, a la audiencia a ver que cómo van las redes, que necesitamos que la gente nos vea. Bueno, van bien las redes, usted sabe que sí, que van bien, nos están viendo mucha gente y esperamos que los nuestras escuchas puedan compartan, si otros también nos escuchan. Porque esta música que le estamos pasando, seleccionamos para ellos, para que les agrade. Perdón, porque el Manolito me hace reír. No, es que lo vinieron a buscar. La policía era esa sirena. Manolito, policía, por favor, Manolito, se portó mal. Bueno, un saludo a nuestra audiencia y lo esperamos el miércoles a las 18 horas. Dice que los papás de la novia de él se enteraron. Manolito, portate bien, Manolito. Bueno, lo queremos, chao. Fue Sebastián. Espero que le haya gustado la selección. Esta es la segunda parte, con esta parte culminamos con la parte de charangas a pedido de la gente. Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, arrancamos el mes con un programón, no le voy a decir con qué, pero noviembre se viene, pum para arriba. Bueno, muchísimas gracias por estar, regálenme un me gusta a la página, suscríbanse en Movida Uruguaya y déjenos sus opiniones sobre el programa. Muchísimas gracias a todos. Hasta el miércoles. Bueno.